Ojito porque antes de empezar ya os digo que lo que viene aquí os va a gustar. Podríamos decir que pertenece a la serie del infinito. Ya sabéis que me lo he inventado un poco, o sea, el diseñador no le ha puesto ese nombre. Pero entre una cosa y otra, que algunos puzzles parecían infinitos y ya al final simplemente por los colores que me recordaban a las gemas del infinito, se ha quedado así, ¿vale? Yo votaría por incluso cambiarle el nombre al puzzle y ya, que se llamará la serie del infinito. Pero, para que veáis a lo que me refiero. Mirad qué belleza. Uf. Es que os lo digo, estoy completamente enamorado de este tipo de, de puzzles con este material. Y al final, por lo general, siempre utiliza el mismo tipo de piezas, pero con muchos puzzles distintos. En este caso, vais a ver de qué trata esto. ¿Veis que son piezas separadas? ¿Están sueltas? Bueno, ahí donde veis esto, es puzzle de nivel muy alto. Y si no me equivoco... Aquí detrás vendrán los retos porque tiene varios puntos de partida, o bueno, varios retos, literalmente. Nos dice cómo colocar las piezas y a partir de ahí tenemos que llegar a alinearlas con los colores del borde. Así que cuidadito. Claro, estoy viendo que estas plateadas no están aquí. Lo que significa que esto solo está para molestar. Porque, no sé si lo he dicho ya, pero hay que deslizar. Por mucho que yo pueda levantar las piezas, el puzzle consiste en deslizar las piezas sin levantarlas en ningún momento. Así que no se hable más y vamos a abrirlo. Mira eso, es que. ¿Cómo brillan esos colores? Uf. A ver, lo digo siempre que traigo un puzzle de, de este tipo, ¿no? De, de la serie del infinito. No me quiero poner muy pesado, pero es que. Vamos a ver. Es que, es que cuidado, porque se está combinando madera con este plástico transparente que no sabría decir si es metacrilato, no lo sé. No sabría deciros qué tipo de material es exactamente, aunque tampoco sé para qué debería decirlo, porque estoy aquí para resolverlo, pero bueno, ya sabéis. Me gusta un poco analizar por qué. Eh, es tan bonito y cómo lo ha hecho para que sea tan perfecto. Y en este caso, es que me vais a decir, yo lo he dicho al principio, ¿eh? os va a gustar, es muy, muy bonito. Madera oscura más este tipo de metal, que no sé si será aluminio o no lo sé, la verdad. Y el plástico transparente, esto queda increíble. Me da miedo que sean. No, no son soluciones porque veis que no coincide con los colores del borde. No tengo muy claro si ir al último o quedarme en alguno. Difícil, pero no el último. Primero, para no haceros spoilers del último nivel, si es posible. Y segundo, que, imaginaos que lo resuelvo rápido, pues que repasa al siguiente y no a uno anterior. Así que nada, ahora simplemente colocarlo. Tengo que poner el marco tal cual, creo que está correcto, ¿vale? Justo aquí abajo, una azul con verde. O sea, eh, tiene que ser este. Por aquí abajo tenemos una suelta de este naranja, podríamos decir: Verde y amarillo. El rojo y por último, esta, que está hecha para molestar porque no hay que alinearla con nada. Bye. Vale, por aquí podemos comprobar que está todo perfectamente colocado. Nivel 7. No quiero liarla. Todo perfecto. Pues vamos allá. Bueno, pues ya sabéis el objetivo. Hay que emparejar los colores de este marco interior con el marco exterior. Por lo tanto, en esta esquina, por ejemplo, tendríamos que tener morado, azul. Ya veis aquí el verde. Bueno, creo que es sencillo de entender. Ahora vamos a lo difícil. Pensaría una estrategia, pero sinceramente creo que voy a ir deslizando. Va a ir cambiando todo de forma. Y al final va a ser probando. No lo sé, supongo que... Es que no lo sé. No sé por dónde empezar, la verdad. Esta doble está justamente en la esquina opuesta. ¿Cómo la puedo llevar hasta aquí? Bueno, pues hay un largo camino, la verdad. Pero, ya que esta está sola... Podría empezar así. Es que es como el clásico puzzle tipo Slide. Bastante más complicado porque tenemos piezas dobles. Y como veis, aquí por ejemplo he llegado a un punto sin salida. Entonces, wow. No es nada sencillo, ¿eh? ¿Veis? Se llega a muchos puntos sin salida. Eh... Bastante interesante. El puzzle y la dificultad de hoy creo que se lo merece, así que os lo propongo rápidamente. Ya sabéis, clásico trato. Si sí consigo resolverlo en ese momento cuando quede todo alineado. Todo el mundo se suscribe si todavía no lo está. Y ya, sin falta, todo el mundo deja su like, ¿vale? Pero esperemos ese momento. ¿Tengo cierta esperanza? Sí. ¿Se está yendo poco a poco? También. Más que nada porque acabo de empezar... Claro, es que yo ahora cambio esta forma. Un momento, ¿eh? No sé cuánto voy a tardar en resolver esto, fijaos. Me gusta más esto así. Ahora sí que puedo bajar, por ejemplo, puedo quitar esta y me vuelvo a quedar sin salida, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues ya os digo que seguramente no os voy a hacer spoiler del nivel 8 porque para que yo consiga resolver el 7 es que requiere concentración, claro. Y yo a la vez os tengo que ir comentando qué hago. He vuelto a su sitio, vale. No me voy a centrar en esa porque no ha sido muy buena idea. El problema es eso, que claro, están, están cruzadas, eh, unas horizontales, otras verticales. ¿Es posible que yo tenga que jugar con estas de uno? No estoy seguro. De todas formas, estas... ¿Se deberían quedar por aquí? Un momento es que me estoy dando cuenta que hay que pensar una cosa. Depende de la orientación que nos dé el reto. Para que me entendáis, estos dos colores, yo podría decir, bueno, están aquí juntos. Esta pieza es la que va a ir aquí. No puede rotar. O sea, solo vamos a deslizar. Por lo tanto, esta pieza nunca va a ir a parar aquí, en esta orientación. Sí que puede ir aquí arriba, ¿vale? Entonces sabemos que esta irá aquí. Lo que quiere decir es que aquí solo puede ir esta que está individual. En cambio, verde y dorado sí que están en la orientación correcta. Aquí irá la individual y aquí rojo también tiene que ir una individual, ¿eh? ¿Lo veis? Por lo tanto, nos podemos ir haciendo un esquema de cómo va a tener que acabar. Individual, individual y aquí sí que una doble, vale. Creo que la clave va a ser liberar estas individuales. A ver, ¿eh? Hemos cambiado ya algo. Bueno, a ver, ha sido bastante sencillo, pero esta, si os acordáis, estaba en esta esquina, que tiene que venir hasta aquí. Pues entre una cosa y otra ya la hemos movido un poco. Yo tengo libertad ahora para hacer esto. Me quedo bloqueadísimo. Bueno, puedo ir escondiendo esta. Claro, yo al mover esta ya puedo pasar estas dos aquí. A ver, quizás esto me da la movilidad necesaria para yo poder hacer esto. Uy, esto. Ahora sí que puedo pasar la plateada. Me está gustando, ¿eh? Estamos avanzando. Me estoy dando cuenta que la clave de todo son estas que están sueltas. ¿Lo veis, no? Hay que ir moviéndose mucho con ellas porque si no llegamos a esto que son bloqueos. ¿Ahora qué he movido hasta aquí? Pues yo intento darle la vuelta, me puedo ir con estas sueltas, no, esto no me ha gustado, pero... Hemos separado las individuales, ¿eh? Me acabo de dar cuenta, fijaos, hay bastante separación entre ellas... Vale, tengo buena y mala noticia. La buena es que, como veis, esta pieza diría que está en su sitio. De hecho, con esta orientación solo puede ir aquí. La mala es que he vuelto a separar las individuales y que estoy bastante bloqueado. Por mucho que haya llegado con esta hasta aquí, yo no puedo dejarla aquí porque eh, no puedo continuar. También algo interesante es que, como veis, esta está más cerca de llegar a su destino. Lo cual también es bueno. Esta también va a ir aquí, ¿eh? Porque hemos dicho que las que están sueltas van justamente aquí. Si no voy mal. Por lo tanto, bueno, ha habido movimiento. La verdad, llevo aquí muchísimos pasos, pero todavía creo que estoy bastante lejos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Es que es un problemón. No. ¿Veis lo de tener las, las que van sueltas, separadas? Eso es un problema muy malo. Voy a intentar. A ver, sin separar mucho dónde va a ir cada cosa. Porque había llegado con esta aquí y me la estoy llevando, ¿verdad? No, otro bloqueo. Necesito. Necesito volver a juntar esas individuales. Exacto, exacto. Por fin <laughs> puedo hacer algo diferente. Acabo de volver a unir estas. Vale, esto está aquí perfecto. ¿eh? Me gusta porque es la clásica estrategia de, de puzzle tipo slide, que es como prepararlas en fila para después deslizar. Esta también. Eso está muy, muy bien. De hecho, si os dais cuenta, esta también forma parte de la fila, ¿vale? Dentro de la locura que es, cuidado que tiene su estrategia. Oh, fíjate, de hecho... Puedo hacer ya, lo que pasa es que esto es trampa, seguramente. Porque veis, llego aquí a un bloqueo. No tiene sentido. Es que, a ver, ahora mismo, esta está aquí también en cola para entrar. Claro, por lógica, las plateadas tienen que ir en el centro, no hay otro sitio. Creo que, creo que dime que no me estoy equivocando. Esta estaba aquí en cola. Esta sí deja de molestarnos. Si no lo estoy viendo mal, creo que está todo perfectamente preparado. Así que, por favor, vosotros también preparados con el like. Uf, qué bonito va a ser esto. Uno, dos, tres y el último. Vamos a dejar además que caiga él solo. Bueno, 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 bueno. Mirad qué belleza. A ver, igual me estoy emocionando y no está todo en su sitio. Vamos a hacer un repaso. Todos los colores en su sitio. El plateado queda aquí. Qué bien desliza, ¿eh? Lo digo ahora después de estar aquí como media hora resolviéndolo, pero Qué buen sonido que. Me encanta, ¿eh? Un 10 de puzzle. Pero ahí lo tenéis. Nivel 7 resuelto. Me ha costado mucho más de lo que me esperaba, la verdad, porque tú dices son pocas piezas. Tampoco tiene que haber muchas posibilidades. Os lo digo, me ha encantado, ¿eh? Tenéis el enlace de compra en la descripción. Y bueno, si estáis haciendo ya la serie del infinito, es que este no puede faltar. Y si sois de Mallorca os aconsejo que os paséis personalmente por la tienda Mallorca Puzzle está en pleno centro de la ciudad. Yo creo que esta belleza se merece likes infinitos y nada más. Si os ha gustado también, por supuesto, podéis dejar vuestro like, suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.